Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. El día de hoy te voy a enseñar a preparar una masa para empanadas dulces que tiene solo 4 ingredientes. Las empanadas quedan exquisitas y les puedes poner el relleno que tú quieras. Mermelada de piña, de fresa, cajeta. Verás que quedarás encantado con la receta. Los ingredientes que necesitamos son 1 kilo de harina de trigo de todo uso, de todo propósito, que equivale a 7 tazas y media, tazas medidoras. 2 tazas de leche de vaca, podrías utilizar leche clavel o carnation también, 3 cucharadas soperas de azúcar, 4 barras de mantequilla, esta es sin sal y es el total de una caja, es 1 libra o 4 barras de 113 gramos. Puedes utilizar también manteca vegetal, si utilizas la manteca vegetal igual sería medio kilo. Es todo y vamos a pasar con la preparación. Empezaremos colocando el azúcar y vamos a mezclar muy bien para que todo se incorpore en la harina perfectamente. El azúcar y la harina están bien mezcladas y por aquí tengo la mantequilla. Lo que puedes hacer con la mantequilla es sacarla una hora antes de que la vayas a usar o bien ponerla algunos 40 segundos en el microondas para que quede más suave y sea más fácil de que podamos mezclarla con la harina. Entonces vamos a ir colocando por aquí, yo voy a ir poniendo de una a una, ya está muy suave, mira, y vamos a ir incorporando con la harina. Iré agregando la siguiente hasta que hayamos terminado con las 4. La moví a un recipiente más grande porque no podía mezclarla bien. He terminado. Hasta este punto la masa ya está un poco más húmeda. Le vamos a colocar la leche. La leche tiene que estar tibia, no muy caliente, pero sí tibia para que la masa tenga más suavidad. Yo te recomiendo que vayas agregando la leche de poco a poco porque quizás no necesitemos las 2 tazas. Vamos a ir mezclando hasta que sintamos que la masa tiene una buena consistencia. Trata de incorporarla lo mejor que puedas antes de que le vayas a echar más leche. Para que podamos mezclar mejor, la voy a poner aquí en una mesa de trabajo. Ya casi la tenemos lista. Vamos a amasar alrededor de unos 5 minutos. Le voy a poner un poquito más de leche. Ya casi la tenemos. Y le voy a poner ya el resto de la leche. Esta es una masa que no tienes que estar amasando tanto. Con 5 minutitos amasando queda muy bien. Mira qué bonita nos va a quedar, bien suavecita. La tenemos, esta no la tienes ni que llevar al refrigerador. Queda suave, mira qué bien está. Lista para que podamos empezar a hacer las empanadas. Y vamos a tener unas empanadas exquisitas. Espero que te haya gustado, me despido y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más. Abrazos y saludos a todos.